Bueno, la chica de Villa Gobernador Gálvez, muy cerquita de Rosario, la campeona mundial, fue presentada en Carson, California, bajo un clima bastante hostil. Se nota que están con Yocasta Valle. La muchachita de Costa Rica intentará alcanzar los títulos de la princesita que tiene la Organización Mundial de Boxeo y de la Federación Internacional de Boxeo, Mini Mosca. Esta chica viene subiendo de la categoría de las 105 libras. Va a intentar de quedarse con las de las 108. Pero primeramente le va a tener que ganar a la nuestra, Evelyn Nazarena Bermúdez. Una campeona que ya está consolidada dentro de las Mini Moscas. Vamos, Evelyn. Aquí, desde Bahía Blanca, la Argentina, estaremos... Un gran saludo, Enrique. ¿Cómo andás? ¿Bien? Y estamos volviendo de a poquito como para no perder la costumbre y a su vez para ordenar un poquito Boxeo Maravilla y que vamos a hacer nuevamente videos en YouTube directos con la participación de la gente y mucho boxeo, mucho debate. Así que te voy esperando. Un gran saludo a Gloria Yanqueo, la muchacha de La Pampa, haciéndole el aguante a la nuestra. Round a round, vamos llevando las tarjetas como siempre hacemos. La campana suena y nos metemos en la guerra. Desde ya comienzan los intercambios. No hay round de estudio. Agresivas las dos. No, y más alta Bermúdez, que seguramente tratará de capitalizar el jab y la mano en recto que ya está soltando. Y los volados de parte de la costarricense. Buena pelea desde ya se perfila. Por ahí ya el mayor conectado. Alcance de la peleadora de Argentina, ¿no? Puede ser la diferencia, un educado jab, 1-2 también peligroso, como señala Mariale. Cuidado con los volados de Yoka Valle, que ahí quedaba en mal posición. Van con todo. Sí, las dos muy agresivas, pero Bermúdez cuando la obligan a estar en la corta distancia suelta mucho las manos. Eso pasó en su última pelea contra la China Altuve y ella sacaba los mejores dividendos. Vamos a ver si Valle no se descompone cuando estén ahí en esa corta distancia. Ambas peleando por el jab y establecerlo. Buena la derecha de la costarricense que pasaba muy cerca del rostro de la argentina. Doble jab y la derecha también por parte de Evelyn Bermúdez. Ambas utilizando los Hayabusa. Van de nuevo. Últimos 20 segundos. Round de 2 minutos. Tocándola abajo con el jab Valle. Dos con buena defensa. Y se viene el final. Oy. Se cruzaron con todo. La campana la separa. Ya venimos en ESPN Knockout. ¿Cómo se sienten los golpes de ella? Ok. Entonces, píntale, mueve la cintura y todo, y píntale primero. Quiero los codos aquí arriba, no quiero abiertos, ¿ok? Píntale, prende la punta, cintura, prende la punta y luego vete por abajo, las rectas, sí. Porque ella está esperando para que entre, ¿sí? ¿Okay? Tápala bien, dale agua, dale agua. A confesión de partes, la misma segunda de la chica de Costa Rica le preguntó cómo se sienten los golpes, o sea... que vio que se han introducido varias derechas de la argentina, que para mi forma de entender fue más precisa y con mayor contundencia en las combinaciones a la larga distancia para meter la izquierda y la derecha a fondo. A mi forma de entender, round para la argentina. El asalto número 2 es la pelea cuestelar. Pelea de unificación en el peso mini mosca. Tomando la lista de Evelyn rivales. Bermúdez de Argentina. Se ha enfrentado a lo mejor. ¿Cómo estuvo el round número 1 para ti, Chava? 10 a 9 para Evelyn podemos Bermúdez, ver un Jacob, manera, que era el segundo mejor mediano. Ahí a Jocha Valle, también atacar las zonas blandas, no anunciar tanto esos volados. Sí.
conectando dos veces con el jab la peleadora argentina. Y ahí el recto de derecha bien conectado por Bermúdez. El jab de Bermúdez es bueno cuando quiere defender un golpe curvo de Valle. Hace la cintura hacia atrás. Ahí Yocasta pues debería de tirar dos golpes, porque haciendo la cintura hacia atrás uno se puede quitar un golpe, pero no dos, ¿no? Porque ya estás en otra distancia. Ahí empezó a insistir más con la izquierda, ¿no? La costarricense. Bueno, nacida en Nicaragua, pero avecindada ahí en Costa Rica. Ahí buena combinación del 1-2 de la costarricense, respondiendo rápido al ataque de la Argentina. Otra vez van a los intercambios en la pelea en corto. El juego cruzado a corta distancia, la empuja por allí la peleadora costarricense, le tapa las salidas a Evelyn Bermúdez, la logra conectar con el jab de mano izquierda. La Argentina por lo pronto está apostándole todo a la mano derecha en recto. Tiene que ponerse un poco más creativa con las combinaciones para que Yocasta no la pueda leer fácilmente. Conectaron con todo. Y ahí van, de poder a poder. La campana termina este round 2. Ya venimos. Hay una diferencia de potencia, yo veo, en las combinaciones que pega la nuestra con el 1-2, la mueve hacia atrás a la chica costarricense. Acá la segunda le está pidiendo más movilidad, dado que se está comiendo precisamente ese 1-2, porque la costarricense no se mueve para meterse por dentro de la defensa de la Argentina. Nuevo round, a mi forma, más cerradito este, más cerradito, pero a mi entender, la Argentina se quedó también con la vuelta. Ustedes, venimos para otro asalto, el número 3. Round cerrado el segundo, creo que le alcanza a la Argentina para llevar de nueva cuenta de 10-9, a más allá de que recibió ya algunas combinaciones de parte de Joe Cavalli. Abrazo para Pepe Mazur, también para la gran campeona, la legendaria Jackie Nava. Y que le decían a Yocasta en la esquina, a Gloria, su entrenadora, que no se concentrara en pegar duro, sino rápido, estar punteando para llenarle el ojo a los jueces. Y buena apuesta, ¿no? El volado. Bravísimo. Combinación de tres golpes para la costarricense. Ahora tomando un poquito más de distancia la peleadora argentina. Activa con... Moviendo más la cintura ahí, Joe Cavalli. Bueno, abajo y arriba con el gancho de izquierda para Valle. Y con mucha velocidad le ha metido la costarricense a esta pelea. Abrazo hasta Puerto Rico también para mi amigo Yankee Cruz. Yankee, gracias por sintonizar al pequeño Bianco, a Obi, a todos allá en la Isla del Encanto, Puerto Rico, nene. También con combinaciones más largas, Yocasta Valle y Bermúdez por momentos cambiando de perfil, bajando las manos, pinteando. Sí, no, vital para Yocasta Valle quitarse ese jab, ¿no? Centellante, veloz de parte de Bermúdez, le ha permitido llegar con combinaciones a la costarricense, que está compitiendo y asentándose en el ensolado. Y está pegando bien abajo, Valle. Está logrando entrar con esa derecha al estómago. Se está terminando otro asalto más. Una muy buena pelea costelar con mucha acción. El volumen de golpes para ambas. El campanazo y regresamos. Y la segunda de Yocasta dio en el clavo, porque le exigió mayor movilidad de cintura para meterse por dentro de la Argentina, con mayor volumen de golpeo. Cambia, vamos a cambiar el ritmo de ella, ¿ok? Ella está tirando por rectis, es fuerte, yo entiendo. Usted busca abajo, pícale abajo, pícale abajo, pícale abajo. Ahí está, le decía eso justo,
que con mayor volumen de golpeo y de variación tuvo un trabajo más consistente. Se quedó con la vuelta. Ustedes, amigos, ¿cómo la van llevando? Yo la tengo 2-1 a la nuestra, ¿eh? Y ahí el entrenador le pedía movilidad y más fuerte, más que todo que se la lleve. ¿Por qué? Porque la ve más fuerte en lo físico. Vean ustedes que cada vez que aplica ese 1-2, la mueve a la costarricense. Claro, para Yocasta Valle, 29-28 a favor todavía de Bermúdez. Puede ser al revés, sí, sin duda alguna. Yocasta Valle más asentada y confiada ya sobre el ring. Se descompuso un poquito Bermúdez en cuanto a la postura en el ring, y Yocasta Valle pues haciendo gala de las herramientas boxísticas. Ese volado de izquierda está llegando mucho a la cara, sí, de la Argentina. Sobre todo porque mayor velocidad. Tapa, y tapa Renato, el llave mano izquierda, lo tapa con la derecha, con el puño derecho, Yocasta, y aprovecha para meter ese gancho que bien señala Mariano. Le dice, vayan de nuevo. La Argentina metiendo ahora a la derecha, pero que no llega a destino. A corta distancia metiendo con todo. Aguanta, garganta, que hay guerra en California. Y qué clase de pleito. Ya lo habíamos avisado. Y usted al filo de la butaca, y esto se ha convertido en un vendaval de golpes. Ambas fuertes sin rehuir el intercambio, y allá en la corta aplicando golpes curvos Bermúdez, pero pues creo que se está llevando mejores dividendos ahí en medio del ring y Yocasta Valle. Evelyn Bermúdez, peleadora argentina, que por cierto anda con la indumentaria Corti, gran marca del boxeo argentina. Saludos a Betty, por cierto, de la gente de Corti, y al Nachito Palacios, que siempre está en sintonía. Un abrazo, Nachito. Tenemos México de cabina telefónica. La única que puede separarlas es la campana. Por favor, que se meta alguien en el medio. Bueno, tremendo, frenético finalización de la cuarta vuelta. Por esto a mí me gusta mucho el boxeo femenino, porque al hacer de 2 minutos las vueltas, las chicas desde el segundo uno están tirando golpes continuos y a más no poder. Es tremenda, tremenda finalización de la vuelta, en donde es una vuelta muy cerradita, ¿eh? Porque la costarricense tal vez estuvo más precisa, pero la Argentina estuvo más fuerte, más potente. Una vuelta difícil de puntuar. Para mí, 2-2. Se pone áspero, ¿eh? Por acompañarnos. By his right hand, and he did it. And aquí distance, vemos a Dimitri Bivol. And use the left hand. Hablando también de Halalov. It was good. With rain, es correcto. En el anterior round cerrado, espectacular cierre. Creo que Yocasta Valle hizo lo suficiente para ganarlo 38-38 después de 4 capítulos. Y una felicitación, compañeros, especial para don Conrado Guerrero, hoy celebrando 75 años allá en el Gran Conejo. Quinto asalto ya a Mariale, llegando a la mitad del combate. Por momentos muy frontal la princesita Bermúdez, ya está logrando entrar Yocasta Valle, que enfocándose en el cuerpo ha conectado muy buenas manos derechas, pero aquí de regreso la princesita agresiva. Con mucha potencia la doble mano derecha, y metió también 2 ganchos de izquierda. Una pelea también difícil de anotar, brava, por los brava intercambios. Pelea cerrada. Y creo que esto va a ser así hasta el final. Más esperando el contragolpe de la Argentina, que suelta los golpes en recto de derecha, que han sido sus favoritos. El doble y hasta triple ya, marcando para apalancar la derecha.
Sí, apostándole a la potencia, pero algo sabio por parte de Gloria de decirle a Yocasta que pues tirara mucho, combinara, aunque no fuera aunque no fuera con tanto poder. Creo que Bermúdez tiene que empezar a soltar las manos. No todos los golpes tienen que hacer daño. Puedes ir punteando mientras tocas el cuerpo del oponente. Se van a venir los últimos segundos también para finalizar el quinto round. Ya adentrándonos a la segunda parte de la pelea. Combinando de nuevo. Van con todo, truenos y relámpagos cayendo en California. En esta gran pelea digna de campeonato mundial femenina. Acompáñenos en ESPN Knockout. Hoy con esta gran cartelera que traemos para ustedes. Y amigos, ¿para quién fue esta vuelta? Porque hubo una interesante terminación de round de la Argentina, en donde se demuestra que cada vez que llega la costarricense se le mueve el piso, ¿eh? Hay una diferencia de potencia. En cuanto a mí, lo que me genera algo de dudas es que tal vez la costarricense realiza un trabajo más constante de edificación de la vuelta. Pero insisto, son rounds muy cerrados, ¿eh? ¿Cómo lo van viendo, amigos? Recibiendo Bermúdez, pero creo que había hecho lo suficiente Jan Joka para llevarse el asalto. Ligera ventaja. Ahora para la costarricense, apenas por 48-47. Seguimos de nuevo. Viendo la cintura. Trabajando la costarricense con el jab. El cuerpo ha estado trabajando también Valle. Cerquita el volado de izquierda. Lo vio venir y lo pasó bien la Argentina. Evelyn Bermúdez. Invicta, solo tiene un empate en su carrera. La doble mano derecha para Evelyn. Responde rápidamente con la izquierda a Valle. Van a los cruces nuevamente con mucha potencia. Más velocidad por parte de Valle. También timing le está ganando los intercambios. Pero Bermúdez sigue, ¿no? Fija ahí en el jab, en la corta distancia, soltando las manos cuando es necesario. Ambas guerreras, tremendo, tremendo espectáculo el que nos están dando. Da la impresión de que la pesadez de los puños de Bermúdez se nota, ¿no? En la humanidad de Yocasta Valle, pero también la cantidad de golpes, ese ímpetu, la variedad de golpes de parte de la costarricense, también se hacen sentir ahí en el encerrado. Vamos de nuevo. Ve, ahí no es el gran golpe, pero tira doble gancho de izquierda, el primero se lo quita a Bermúdez, pero el segundo ya no le da. Sí, mucho volumen no, cuando entra en el ataque. Y no se desplaza hacia atrás Bermúdez, sino que se quita los golpes con la cintura y luego ya no tiene espacio para quitarse otro. La campana va a sonar y termina el round 6 aquí en ESPN Knockout. Qué buena pelea. El round 6, tal vez la princesita volvió a los orígenes de manejar la distancia con el 1-2 poderoso, potente, a la larga, aprovechando la extensión de sus brazos tanto y anticipándole con la izquierda cuando la costarricense se acerca. Buen round de la Argentina, volvió a la génesis, volvió al origen de la pelea. Pelea muy, pero muy, muy pareja, que si sigue a este ritmo... ¡Qué gran batalla estamos desde la anterior! Si sigue a este ritmo, va a ser una pelea con un fallo bastante... discutible, ¿eh? Porque a dos manos, pero insisto, me da la sensación que la Argentina volvió a los orígenes de pelearle a la distancia y al ritmo que le conviene a la Argentina. También en las redes sociales, arroba Mariale ESP, arroba Chava ESPN, arroba Renato guión bajo Bermúdez. Ya coloqué las camisetas de ESPN Knockout con las frases ahí en mi cuenta de Instagram para que las vea. Hay para todos.
Yo en lo personal la tengo empate la pelea. El último round se la di a Evelyn. Pero bueno, son round tal vez parejos que puede caer para un lado u otro. Se la volvió a repetir tres veces. Ya es eso, Bermúdez, donde tiene que anclarse, ¿no? Aprovechar su distancia y que tiene un poder respetable en esa mano derecha. Va de nuevo. Atacando con todo, contragolpeando bien la peleadora argentina. Le dice que no pasa nada y que nos metamos en la guerra. Más que lastimarla con ese volado, creo que la agarró mal parada. Por eso Yocasta Valle fue con ella, pero rápido, ¿no? Se repuso Evelyn y tiró candela también. Está entrando más la derecha en este round, la derecha de Bermúdez, porque se ha mantenido en una distancia media, incluso sí, en la larga, con el pasito atrás. Es ahí donde ella tiene su pelea. Trabajándole al cuerpo otra vez a los costados, le conectó una buena mano izquierda Valle. Otra vez el volado de derecha por parte de la Argentina. Responde la costarricense. No se dan tregua, no se dan espacio. Quiero ver después los numeritos de esta pelea en cuanto a la cantidad de golpes. Cuando se viene el final del round. Ambas con potencia. El campanazo. Un round así, ¿cómo se puntúa? Pero igualmente yo veo que la Argentina, insisto, volvió a los orígenes de las primeras vueltas y aprovecha mejor la extensión de sus brazos. En el anterior round cerrado, pero creo que el 1-2 le permite a Evelyn Bermúdez acarrear de a 10 puntos hacia su causa. Se vuelve a apretar un poco el combate, más allá de ese golpe que la agarró mal parada de la Argentina. Ahí estábamos llevando bastante, bastante parecida a las tarjetas, a diferencia de un round que ellos se la dieron a la costarricense, pero fue muy parejo ese round. O sea que esta pelea está muy, pero muy abierta. ¿Cómo la van llevando ustedes, amigos? Saludos. El próximo gobernador de toda esa zona, el gran Cristian Mijares. Ay, caray. Se acuerda de los pobres después, ¿no? Yo quiero ser su director de espectáculo. Que hay buenas historias. Ahí está la tarjeta de Chava. 67 para Valle, 66 para Bermúdez. En una muy cerrada pelea cuando estamos en el octavo. Pero buen combate. Y rounds que han estado también muy cerrados, que se han definido por la mínima sin una clara ganadora. Y nada para nadie hasta ahora, ¿eh? No está decidido esto, ha sido una prueba bien disputada. Las manos, le hace una pinta, peleando de lujo ahora Evelyn Bermúdez. Y le pasa ese volado de la derecha peligroso. Le vuelve a bajar las manos a ver, invitándola al intercambio. Y le mete la derecha bien Valle. Si es que no debe de dejar de tirar los golpes rectos la princesita Bermúdez para poder mantener a raya a Yocasta Valle, que ya sabemos que es agresiva, que está tirando combinaciones largas. Vamos a ir a los últimos segundos, 15 para ser exacto, para terminar el round número 8. ¡Ah, qué volada! Y ahora buena combinación de la costarricense con velocidad. Va de nuevo, otra vez la derecha de Valle. Intercambiando el pago cruzado a corta distancia. Nuevamente la campana se va a interponer. Le quedan 4 minutos a este combate. La entrega total y, como decíamos, sin bajar la intensidad. Tuvo un mejor cierre Yocasta Valle. Tal vez esta vuelta fue para el lado de ella, en donde, fíjense en las estadísticas, son
golpes parejísimos, parejísimos. Si bien los puntos no se sacan a base de los golpes, sino a base de round a round, esta vuelta, más que todo por el volumen de golpeos, tiró más Jocasta en las combinaciones, tanto arriba como abajo. Pero estos dos últimos rounds van a ser decisivos. Yo la tengo en empate la pelea. Los de ESPN tienen un punto arriba, dado que una de las vueltas fue pareja y se la dieron a la costarricense. Pero va a estar muy, pero muy reñido esto, ¿eh? Luego de este combate se viene Reyes Progre contra el John Cepeda. Acompáñenos en la estelar. Pelea nueva, y eso lo saben ambas. Apostando Evelyn a la potencia. Y ahí estaba el volado de derecha terminando la combinación. No, colocando bien sus golpes curvos Evelyn Bermúdez. Pinteando y le decían en su esquina, la fuerza sale de acá, del corazón. Sabiendo que tiene que entregar todo para defender esos cinturones. Oh, buenos cambios ahora con mucha potencia también. La costarricense es bomba, va y bomba viene de ambos lados. Un minuto en el penúltimo round. Y fuego, estas dos guerreras del ensogado. Excelente condición física también para los dos. Oh, derecha de Valle. En las cuerdas ahí tiene la peleadora argentina, metiéndole la presión por el hombro también. Jocasta Valle. Cruzó de nuevo con el volado de derecha para Valle. Tiene que subir un poco más las manos. Evelyn ahora lo hace. Y la esquina le dice, no te quedes. Se encasquilló de a poquito ahí. Sí. La princesita Bermúdez. Se va a venir el final del round. Doble mano derecha y hasta tres de la peleadora argentina. La campana suena, va a terminar. Y le quedan 2 minutos de acción y adrenalina a este combate. Se viene el último round. El round de campeonato. Wow. Hoy tenemos que tirar todo. Yo te tiro el agua acá al último. Va a revivir 10 rounds. Vamos. A ver. Vamos. Yo soy la campeona. Yo soy la campeona, le dice el padre. Y es así, se quedó con la vuelta. Se quedó con la vuelta más que todo por la precisión de ese 1-2. La costarricense no tiró tanto, se guardó para la finalización de la vuelta. Pero siento que esta última vuelta es de vida o muerte. ¡Qué batalla! Dos minutos nada más nos separan. Un trepidante final. Llegamos al último round. Desenlace tremendo. El que se nos viene, peliculesco. Y usted disfrutándolo en casa. Olvídense, van a dejar todo aquí arriba, allá en la corta, soltando las manos ambas boxeadoras. Suéltelo. Clase de batalla. Y está otra vez. Explosiva y con mucha velocidad la costarricense, sin duda. Apostando a la precisión y a la potencia de su derecha para Evelyn Bermúdez. Nuevo a los intercambios, amarradita por ahí, pasa el tiempo, le queda 1 minuto al combate. Antes de llegar a las tarjetas de los jueces. No, llegando muy bien con la derecha a Bermúdez en este episodio. Y él tratando de, mientras la mantiene en la media y larga distancia, para Evelyn es su pelea, se ve más cómoda.
25 segundos y esto termina. Qué pelea tan cerrada, ¿eh? Otra vez buena la combinación de la Argentina, conectando bien la derecha, el doble volado. Se va a terminar la pelea, nos vamos a ir a las tarjetas de los jueces aquí en California. Y en las tarjetas siempre hay drama, siempre hay suspenso, y de esta forma ha terminado un gran peleón, amigos, ¿eh? La chica de Villa Gobernador Gálvez, en Santa Fe, se tiene que estar muy conforme, porque a mi forma de entender, y si vamos con el viejo axioma del boxeo, de que dicen los dos últimos rounds, el round del campeonato, esos round de campeonato, a mi forma de entender, lo ganó esta señorita. Bueno, tenemos una nueva campeona unificada en el peso mini mosca, y es Yocasta Valle, se la lleva en una decisión mayoritaria. Tricampeona del mundo, ahora la peleadora costarricense Yocasta Valle, campeona de peso átomo, campeona de peso mínimo, ahora campeona, doble campeona de peso mini mosca, tarjetas de 95, 95, 97, 93 y 99 a 91 a favor de la costarricense. Bueno, ese 99 a 91 te demuestra que ya desde el ringside ya estaban pensando en darle los títulos a Yocasta Valle, porque puedo entender, tomando la lista de rivales, vaya para un lado por... Se ha enfrentado a lo mejor. Yo en lo personal en tenía... En su momento en cada división. 6 a 4, puede ser. Hoy me hablas de amores.